las oficinas de la organización, mientras estábamos nosotros ocupados en un mitin en el Cerezo, toda vez que se estaba realizando la audiencia de vista de Sigüenza, de Sigüenza Arabia. Aprovechando eso, este grupo de pistoleros mandado por el Estado mexicano asesinó a la compañera Mestri e hirió de muerte al compañero, a otro compañero, el cual también resultó herido y estuvo cerca de 6 meses en el hospital por un balazo que le metieron en la cabeza. Hoy, después de 4 años, seguimos exigiendo justicia por el asesinato extrajudicial del cual fue víctima la compañera Mestri. Esto no fue un hecho aislado como las autoridades han querido hacer parecer. Fue dentro de la campaña de represión y de extinción que el gobierno de Moreno Valle, en ese entonces representante del Estado mexicano en el Estado de Puebla, había lanzado contra la 28 de octubre con el objetivo claro de destruirla y desaparecerla. Tenemos que recordar que en ese momento teníamos